Bienvenidos a la investigación número uno mundial. Soy la detective G. Y el día de hoy tengo a dos presuntos culpables en esta investigación. Uno está bien bueno. La otra también. Y el día de hoy los voy a poner en apuros. Mi asistente lo mandé al Reino Unido a ver si podía investigar si la reina la van a momificar en algún momento o no. Pero el día de hoy quiero presentarles al mejor teacher de yoga de México, del mundo, de Latinoamérica. Él es Alejandro Maldonado. ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. Y usted, oye, Cintia, sí. Berenice Rodríguez. Deyanira. Deyanira, sí. Rodríguez. Sí. Ya sabe que es parte de mi investigación, sí. Y siempre lo será. Okay. Empecemos con usted, Alejandro Maldonado. Me acaba de mandar nuestra querida Cristian Lara, quien le mando un beso, la investigación que hizo respecto a usted. Y encontramos esta fotografía. A ver. ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! Y dice la pregunta, ¿y tú qué haces para provocarte bienestar? Perdóneme, hago todo menos eso. ¿Cómo se provoca el bienestar en esa posición? Bueno, ayuda. A mí sí me provoca bienestar de verlo. ¿Ya lo sentiste? ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, 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 no sentí el bienestar! Se estira la espalda baja. Ah, para la embarazada ayuda, ¿verdad? Es buenísimo. Por eso lo pude hacer, por eso lo pude hacer. Mi querida Cintia Rodríguez. Hola. Usted menciona que tiene un novio y un novio y un novio, y el novio es muy misterioso. Pero en mi investigación encontré algo que podría servirle. ¿Usted qué estaba haciendo en diciembre? En diciembre yo estaba en Nueva York muy para bien. El especial de Azteca. Muy bien. Y un señor llamado Carlos Rivera también estaba en Nueva York. Sí. En el mismo lugar. Sí. Tocando las mismas bolas. A la misma hora. A la misma hora. ¿Me puede explicar eso? Todo es didáctico, es como para hacer un rompecabezas. Está padre, ¿no? Muy bien. Sí. Coincidieron. Coincidieron. Coincidimos. Señor Alejandro Maldonado, la fuerza y flexibilidad de la pelvis es especialmente importante. Cualquier desequilibrio en esa área provoca tensión en la columna. Con esta fotografía yo veo más que la pelvis. Es que luego hay que ilustrar zonas muy específicas para que la gente vea cómo hacer la postura, porque si no, si el talón no va exactamente debajo de la rodilla, lastimas los ligamentos. ¿Qué, si no... ¿Qué buena pompa tiene? Deje usted la pelvis, la pompa redondita que maneja. A ver, se agradece. A ver, ¿cómo sería? No lo ven todos los días en Venga la Alegría. ¿Le podría enseñar a Cintia, por favor, cómo hacer la postura? Que se voltee nada más. Maestro. ¿Para qué me voltea? Digo, no, perdón, hago maestro. La postura, nada más ¿sí? que nos enseñe la postura cómo va, como. Aquí abajo. No, ahí va la otra también. ¡Qué bárbaro! A ver, maestro. Le dije a cruzamos, mi compañero. Soy su fan. Ajá. Cruzamos la pierna. Ajá. Las manos atrás. ¿Atrás? Pero ahora sin ropa, por favor. ¿Y luego? Levantas la pelvis y vas subiendo la nalga poco a poco. Y ahora baja la rodilla, baja. Y abajo no, y arriba. Hacia acá. Abajo, arriba. Abajo, no. A ver, esta investigación ya pasó a otra cosa. Súbanse, por Gracias. Favor, al banquillo de los acusados. Ok. Señora Cintia Rivera. No, ay, perdón. Rodríguez. Cintia Rodríguez. Rodríguez. ¿Qué estaba haciendo en el puente de Brooklyn? De paseo. ¿Y qué estaba haciendo el señor Carlos Rivera en el mismo lugar? No, ahí andaba. Ah, ¿se cruzaron acaso? ¿Besaron sus bocas? ¿Tocaron sus partes? No sabía que ahí andaba el mismo día que yo. ¿Será? Ah, mira. Mire, no tengo ni un pelo de tonta, ¿eh? Nada más le aviso. Señor Alejandro Maldonado. Culpable. Cuénteme, por favor, aparte de que es culpable, me acaban de mandar esta investigación, ¿sí? Cuénteme sí. cómo es una experiencia ultrasensorial. Bueno, si es así, hay acepto. Varios elementos de por medio. Los invito a una experiencia ultrasensorial. ¿Tiene que ver Vamos. Con la mano que tiene ahí en mi pie? No puede ser. No es cierto. ¿No me es dijeron cierto? Que venía otra cosa. Pero, yo por eso Corina, dije que sí sabía. Pero ¿verdad que es una experiencia ultrasensorial? ¿No? Señorita Rivera. Estoy llevando el pie hacia arriba porque el talón, a la hora de hacer una flor de loto, tienes que dirigirlo hacia el ombligo y después bajas la rodilla. ¿Y por qué tenía la mano aquí? Dígame, ahí lo desequilibra. No es cierto. Todo. Vayan a mi Instagram y vean que no es cierto. Eso sería una experiencia religiosa, Dios métanse, mío. Métanse a su Instagram para que vean si la mano estaba ahí o no. Señorita Rivera, digo, Rodríguez. Rodríguez, sí. ¿Qué hizo el fin de semana pasado? Estuve en Viña del Mar. No, queda bien, presta atención. Porque mi compañero, sí que está en Cancún,
¿cómo se llama este hombre? Roberto Palazuelo, sí. Ajá. Me acaba de mandar esta información de que usted posó desnuda. No, desnuda no. Chequen bien este comparativo, por favor. Ese lugar es de madera, muy bien. El sillón que está atrás y se ve Cintia. Cintia ahí. Y en la otra fotografía se ve el señor Carlos Rivera en el mismo sillón que estaba calzón. Cintia. Ajá. Y con la misma plantita, sin calzón. Sin calzón. ¿Quién le tomó la fotografía? ¿Estaban en el mismo cuarto? Para hablarle a sus papás. Porque usted no puede comprar. Usted es una señorita decente. Usted no se ha casado. No, pero solo para la foto. Ah, sí. ¿Y después a qué jugaron o qué? ¿Jugaron al doctor? ¿Le dolía algo? No, a él no le dolía nada. ¿Usted me está confirmando que fue el fin de semana al mismo lugar que el señor Carlos? ¿Se quedaron en la misma habitación? ¿Se besaron en la mañana? Que el público diga si creen que sí o no, yo no sé. ¡Sí! Gracias, gracias, Javier Alatorre, por darme permiso de hacer esta investigación. ¡Ay, Javier! ¡No se pierdan! A Alejandro Maldonado, de lunes a viernes, en la sección de yoga, en Venga la Alegría. ¡Vamos, Alejandro Maldonado! Y usted seguirá...